Continuamos con esas ediciones de entrevistas a las que, bueno, nos referimos a los que han llevado un tiempo ya en el central. Lo hicimos con Paquito Morales en la anterior, una temporada que ha dado mucho que hablar por parte del 14. Y cómo no, no podía faltar Manu. ¿Cuántos años ya, Manu? Tremendo lo tuyo en el central. Este es el quinto ya, desde que empezamos, prácticamente. Increíble, y bueno, de hecho una intrahistoria, ¿no? Ahí, ¿no? Me han dicho que... Bueno, explícalo tú mejor. Nada, yo llegué a un punto cuando fundó el central, ¿no? Que mi decisión fue, yo estaba jugando en la Algaba y estaba la misma de categoría que ahora mismo, en división de honor, y decidí dejar el fútbol y bueno, porque quería centrarme en otras cosas. Era más jovencito, tenía 21 años, pues un poco más centrarme en los estudios y tener un poco más de tiempo libre, y al final pues el gran Emilio Vilaver me llamó, me pegó el toque, se enteró, y entre Emilio y Viola me convencieron, y nada, lo que ha sido futbolísticamente la mejor decisión que he tomado en mi vida. No, increíble, porque además han sido tres ascensos consecutivos, que eso es una pasada. Y yo querría que me contaras acerca de los tres ascensos, ¿cómo lo valoras ahora? Porque realmente cuando está el momento en sí de que lo estás sintiendo y tal, quizá incluso a lo mejor hay, no sé si más intenso, menos, ahora con una retrospectiva, puede que lo valores más. Sobre todo valoro no solo el hecho de ascender tres veces consecutivas y que al final es un logro deportivo enorme y bueno, ha sido una pasada, sino el cómo lo hemos hecho. ¿Vale? Y en qué se ha basado todo, que ha sido en el grupo, en el buen rollo, en disfrutar de verdad de lo que es la esencia del fútbol, que es pasártelo bien, y sobre todo el fútbol a nivel amateur como nosotros lo hacemos, ¿vale? Que creo que eso ha sido la clave de verdad nuestro éxito, ¿no? Porque cabe decir éxito, porque tres años consecutivos, la verdad, hemos hecho las cosas muy bien. Pero sobre todo me quedo con eso, que la manera en la cual lo hemos hecho, la hermandad que tenemos todos, ya sean futbolistas, exfutbolistas, directivos, y eso es lo más importante, que te lo lleves para todo el mundo. Un momento así que resaltaras tuyo en el central, no sé, están las dos paradas de arco, que es verdad que a nivel personal, pero no sé, uno que te llena. Yo recuerdo con muchísimo cariño la semifinal del playoff de ascenso de Primera Andaluza División 1 contra el Villafranco. Esa, me acuerdo perfectamente de una charla que dio Luis Marín antes de jugar el partido. Y aunque creamos que los dos primeros ascensos ya nos ha dado algo en el fútbol sevillano o en nuestro fútbol, que sepáis que ahora es el puto momento de verdad de cómo consigamos el tercer ascenso. Es cuando sería el taco, sino que yo, que de aquí a dentro de dos meses, que os creáis futbolistas, tío. El día antes, un sábado por la noche, si puedo cenar mejor, voy a cenar mejor. Si me puedo levantar antes, el sábado, y pegarme una carrerita, me la pego. Porque eso psicológicamente, no solo para el cuerpo, ayuda. Creerte que eres puto futbolista, tío. Y el domingo vas y te los comes, porque sabes que tenemos habilidad para eso. Que nos dijo la frase, sentiros putos futbolistas, la semana antes. Esa semana todo el mundo estaba focalizado en el partido, nos cuidábamos, alimentación, entre todos quedábamos. Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño por el simple hecho de ver a toda la afición volcar con nosotros. Fue una experiencia inolvidable. Nos sentimos futbolistas por dos semanas y la verdad que salió todo bien y ascendimos a división de nuevo, que es la categoría que estamos disfrutando. Y aprovecho, bueno, no solo Luis Marín, ¿no? Que lo puedes enfocar, Rafa, la ha dicho bien, ¿no, Luis? La ha dicho bien. Buena memoria. El central es una familia, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Precisamente. Sí, al final, quiera que no, quien más va a entender la filosofía del central y lo que de verdad queremos de cara al futuro, pues son gente preparada, como en este caso son Luis y José, que han estado 4 años con nosotros partiéndose la cara en el verde. Así que mejor que ellos no van a saber lo que de verdad necesita el equipo. Ya por último, eso sí, presente, ¿cómo ves lo que viene? Pues la verdad que yo siempre me gusta ir con pies de plomo, ¿vale? Y como dice el Cholo, ¿no? Que tanto te gusta a ti, partido a partido y sobre todo con trabajo, porque sin trabajo, por mucha plantilla que tengas, al final nada, pero sería mentir decir que no estoy ilusionado con el proyecto de este año. La verdad que estamos formando sobre todo un gran grupo humano con los chavales nuevos que están viniendo y futbolísticamente hablando, pues también, lógicamente, tenemos muy buena plantilla, pero me quedo también con lo que te he dicho al principio, focalizarnos en trabajar partido a partido, siendo humildes, como siempre nos hemos caracterizado, ¿vale? Y poquito a poquito, seguramente, pues bueno, vengan los resultados y ya veremos el objetivo. Pues Manu Fernández en su pura esencia, ¿eh? Portero de Atlético Central con letras mayúsculas, muchos años ya, y te auguramos lo mejor en lo que viene, Manu. Muchas gracias.